punto de abrirse esa puerta del hombre y la mañana. Ayer por la noche, el Instituto Nacional de Bellas Artes dio a conocer el lamentable fallecimiento del poeta chiapaneco Juan Bañuelos. Información que posteriormente fue confirmada por su hija Cecilia Bañuelos. El deceso se produjo a las 14 horas del miércoles debido a complicaciones respiratorias. Yo conocí muy, muy joven a Rosario Castellanos, de tal manera que a los 15 o 16 años, Rosario me dijo, ¿tú eres poeta, Juan? Entonces, tengo todavía las cartas de Rosario. Quiero decirle, don Juan, que piense muy bien si se va a matrimoniar ahora. Tiene una vocación literaria y debe cultivarla. Piénselo, te quiere Rosario. Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el escritor realizó sus estudios en las facultades de Derecho, Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde coordinó, además, los talleres de poesía, junto a los de otras universidades como las de Chiapas, Guerrero, Querétaro y Sinaloa. El llamado poeta del verso amplio fue reconocido con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 1968, con el Premio Chiapas en la rama de arte en 1984, con el Premio Nacional Carlos Pellicer en 2001 y con el Premio de Poesía José Lezama Lima en 2005. Entre sus obras más destacadas se encuentran Puertas del Mundo en la Espiga Amotinada, Escribo en las Paredes, Espejo Humeante, No Consta en Actas, Destino Arbitrario y Donde Muere la Lluvia. Bañuelos formó parte de un grupo integrado por 5 poetas mexicanos que en 1960 publicaron el volumen colectivo La Espiga Amotinada, en la cual se incluían obras como Puertas del Mundo, de Juan Bañuelos, La Voz Desbocada, de Óscar Oliva, Las Soles de la Noche, de Heraclio Cepeda y El Descenso, de Jaime Labastida. Este último se dijo consternado por perder a quien fuera su amigo durante 60 años, un grandísimo poeta que, más allá de su actividad política y su defensa del movimiento zapatista, será recordado precisamente por su fina pluma y por su puesta en práctica de lo que llamaba poesía profética, una búsqueda de la total experiencia del mundo.